están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Soy Cherry y como verán en el título tenemos, después de un tiempo, otro haul de AliExpress. Este es un haul, la verdad, que se fue acumulando varias cositas porque ya no compro tantas cosas como antes porque... bueno, no hay dinero y estoy pagando otras cosas. Bueno, básicamente tengo otras prioridades en tema de dinero, así que fui comprando cositas con el tiempo y ahora que se me acumularon un par, voy a hacer este haul. Esta vez tenemos mucha ropa que probablemente ya habrán visto, si es que no es en algún video, habrán visto en alguna historia mía en Instagram o en algún reel o TikTok de baile, porque ya los he ocupado, porque como dije, se me fue acumulando, no es que me haya llegado ahora. Pero eso, primero vamos a partir con las cosas chiquititas. Ya lo he dicho varias veces, pero por si no están al tanto, me robaron el celular. Pero gracias a una personita que me pudo prestar el dinero para comprarme un celular ahora, para no quedarme sin celular por tanto tiempo, tengo uno nuevo ahora. Bueno, es el mismo de antes, pero blanco. Así que compré dos carcasas y unos earrings, que son esos cositos que se le ponen en el dedo para poder agarrarlo, que son estos de acá. No sé si se llegará a ver bien. Este tiene forma de mariposa porque lo compré para esta carcasa, que esta carcasa también es de AliExpress. Esta carcasa es de Olivia Rodrigo. Y no tenía ni idea, yo lo compré. Lo compré porque me gustó el diseño de mariposas. Pero este, es el que le tengo puesto al celular, de hecho. Aquí está. Y me gusta cómo se ve. Así que ahí está el earring de mariposa para que le haga juego a la carcasa. Y la otra carcasa que me compré, que esta no la he usado, de hecho está en su bolsita todavía, que tiene diseño de Japón, como de unas maquinitas de esas que compras como jugo, bebida, pero de Japón. De hecho aquí dice Japan Aesthetic y dice Street acá arriba. Simplemente es como plástica, pero es dura. Así que tengo esta. Y también tengo tres earrings más, que estos los compré porque vienen en pack. Vienen los tres juntos, vienen de distintos diseños. Yo elegí estos tres. Es en forma de conejito, el otro tiene forma de osito y este que tiene forma de florcita. Estos tres me gustan porque son transparentes. Siento que quedan bien con cualquier carcasa que le pongas, porque no tiene diseño como con colores. Así que por eso me compro. Y son muy baratos y son muy buenos. Ninguno de estos se me ha roto nunca. Me he comprado ya como dos veces ya estos packs, así que 10 de 10. Ahora sí vamos a pasar a un par de cositas medias otakus. Lo habrán visto hace bastante tiempo, de hecho se ven mucho en mi fondo de video, porque está literalmente, lo tengo colgado acá, pero lo bajé solo para este video. Porque, como sabrán, a mí me gusta Haikyuu. Mi personaje favorito de Haikyuu es Hinata. Y me compré su uniforme. Me compré su uniforme, que de hecho ni siquiera me la he puesto, no me la pongo. La dejo acá arriba en la pieza como si fuera un altar. Pero aquí está, es la polera de él, del número 10. Y también tengo la chaqueta. La chaqueta de carácter. Esta. La que adelante es así. Pero tampoco me la pongo porque la cuelgo nomás arriba y la dejo más como adorno, por así decirlo. Y lo otro que tengo de Haikyuu es este peluche, que este ya lo habrán visto en videos anteriores porque recuerdo que salió en un blog, si me equivoco, que es Hinata Watton. Es un Hinata Watton. Me dio mucha risa porque este llegó aplastadísimo, como que le sacaron todo el aire, llegó aplastado. Y lo último que tengo como de anime es una funda que compré de Tartaglia de Genshin Impact. Pero aún no he comprado el cojín, por lo que lo suelo poner de fondo en stream. Pero ese está de acá. Ese está de acá, es por ambos lados. Me da risa porque siempre cuando estoy en stream y llega alguien nuevo me dice qué es lo que está de fondo. Porque lo pongo al fondo y se ve ahí. Así que eso, esas son las cositas como más medias otakus y las cositas chiquititas. Como verán, no son tantas. Pero ahora pasamos a la ropa, que esto es lo más probable que alguna que otra cosa la hayan visto ya. Primero voy a partir con este vestido, que siendo honesta, este lo compré de impulso. Jamás pensé que yo iba a vestirme con algo así, que es un vestido bastante corto, de hecho es cortito. Y acá al lado tiene cintas, por lo cual queda como... marca la cintura. Y se ve bonito porque tú le haces un nudito al lado y se ven como dos rositas alrededor. Este, eso sí, lo único que es como un poco incómodo son estas cosas de acá. Como verán, esto literalmente solamente es hasta acá. Y yo no soy de mostrar hombros ni escote. A mí no me gusta, o sea, me suele incomodar un poco. Así que lo suelo usar con alguna polerita abajo, una polera negra. Pues se ve bien bonito. Por otro lado tenemos este, que este lo usé para un baile. Para un baile, de hecho el baile está aquí también en... en los shorts de YouTube, que lo usé para el chu kawaii kute kobe. Así que es este, que hace tiempo quería como comprarme ropita como un poco más tierna, porque me gusta mucho, no tengo. Y también porque, como habrán visto en el baile, quiero, o sea, quiero grabar bailecitos J-pop también, así que quería algo así más bonito. Pero es este, es una polera manga larga. Oh, este es muy blanco, voy a bajarle el brillo. Está
¡Tachán! Es esta blanquita, es de manga larga, pero no tiene hombros, como se verá aquí. Tiene los hombros destapados, o sea, se ve solamente esta parte. Y el cuellito es así, tiene como esto. Que como de guagua, es como de bebé. Es el diseño bien bonito y es larga. Es larguita, por lo cual esta la suelo ocupar con un short abajo y se ve bastante bonito. Oh, por aquí tenemos una desgracia. Hace rato que tenía ganas de comprarme un short un poco más largo, no tan corto, porque los shorts de mujer aquí suelen ser muy cortos. Quería uno como más largo, un poco más suelto. Y había visto estos de acá, que son muy bonitos, pero no me entran. Me quedaron demasiado chicos. Pero estuve viendo porque dije, ¿será porque engordé y quizás como que no me entra? Y me di cuenta que en realidad no. Es porque de por sí estos son, o sea, son, tienen elástico atrás. Pero como verán, esta, la tela no es elástica. Y yo soy caderona, o sea, tengo cadera. Tengo mucha como cadera y tengo mucho muslo. Por ende, ni siquiera sube. O sea, no es como que no me cierre, es que ni siquiera sube. Porque queda como un poco más abajo del muslo porque no puede subir. Así que es muy bonito este, me gustó mucho, pero tendré que venderlo. Alguien que no tenga los muslos gruesos o sea más delgado. Es una pena porque se vean bonitos, pero... Por otro lado tengo este, que este sí lo han visto mucho, porque lo he usado muchas veces para salir. Lo he usado en vlog, si no mal recuerdo. Lo he usado en historias de Instagram. Lo he usado en baile. Lo uso siempre. De hecho lo voy a usar también este fin de semana. Pero es este de aquí. Este es mi favorito, el que más me ha gustado. Es como mi regalón porque lo ocupo siempre, como se habrán dado cuenta. Pero este también es manga larga, pero tiene como esto acá. Tiene como llamas, pero negras. Y acá es lo mismo, tiene este diseño y para abajo también. ¡Tachán! Es así. Este lo ocupo mucho, me gusta. Este es como el tipo de ropa que es más mi zona de confort. Suelo vestirme más de esta manera que como con ropa bonita, o sea, como tierna. Y por último, tengo un vestido que es precioso. Precioso, precioso. Pero no me convence mucho con cómo se me ve a mí. Se lo voy a mostrar. Este consta de tres partes. Primero tenemos esta blusa, que es manga corta, es cortita también y tiene como infladito la parte de los hombros. Así. Después con la blusa tenemos esta corbata, que es cortita también. Me gusta que sea así, porque es mucho más cómoda ponerla porque yo no sé armarme las corbatas. Pero es esta, así también, es cortita. Y tenemos el vestido, es así. Si se dan cuenta, la parte de adelante tiene mucho escote, porque la idea es que el vestido quede como por debajo del pecho, por así decirlo, que se vea todo el pecho con la blusa y con la corbata de acá. Es este. Y la tela es muy rica y es súper elástica también. Y es muy bonito, pero no me gusta mucho cómo se me ve. Siento que me veo como muy ancha. Por ende, no, siento que se vea bonito. Siento que me veo como... ¡Ah! Pero lo he usado, con chalequito encima. Lo usé para grabar el baile de Vito, de las New Jeans. Pero eso, lo suelo usar como con algo encimita porque no me gusta mucho cómo me queda. Creo que ya mostré todas las cositas, tampoco son tantas. De hecho estoy viendo algo acá que no recuerdo si yo alguna vez mostré esto. Pero tengo un peluche, un llaverito. Que es un osito con sangre, como se darán cuenta. Obviamente no es sangre real. Recuerdo que la vez que yo llevé esto en la mochila, en el metro, una señora me miraba muy raro, me miraba como... Bombastic side eye. Es muy bonito. Bueno, este es un extra porque lo tenía aquí y no recuerdo haberlo mostrado antes, así que aprovecho. Pero eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre dejaré los links en la cajita de descripción. Y sé que hay un par de videos de AliExpress que no tienen links. Fue porque tuve algunos problemas con el tema de los links. Así que espero poder arreglarlo pronto. Pero eso. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Y chao.